La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas lo encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, pignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio número 3028, teléfono 265-0458. Y Bagueto Lima, 18 años de experiencia. Ahorra más King. Fruver, carnes, minutos, minimarket, droguería, panadería, papelería. Domicilios 274-5072 y 304-620-7775. Edificio Casa Blanca, Manzana 35, Casa 4, Jordán, séptima etapa, por la avenida Guabinal. Ahorra más King. Decoraciones Elizabeth Frero de Caicedo. Eventos y recepciones, matrimonios, 15 años, bautizos, primeras comuniones, bodas de plata y oro, recepciones sociales y culturales. Disfrute de un servicio cómodo, agradable y elegante. Realizamos eventos dentro y fuera de la ciudad. Contamos con buffets, videos y fotografía. Los esperamos en el Jordán octava etapa, Manzana 37, Casa 6, segundo piso, La Campiña, Avenida Guabinal, Carrera Novena, Calle 77, esquina. Celular 320-228-1898. Ibagué, Tolima. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Thank you.
Amigos televidentes del canal 9 de CNC, el canal que quiere y ama a los ibagreños, muy buenos días. Nuevamente volvemos en este año 2017 aquí a la carrera quinta. Estamos con la calle 69. En lo tradicional los domingos, la ciclovía, con la gente, con las familias, con los amigos que hacen deporte de ciclismo, los que hacen deporte caminando, los que sacan las mascotas, toda esta recreación dominical aquí en la ciudad de Ibagué. A todos mis amigos ibagreños los saludamos cordialmente y aspirando que este año 2017 sea un año de mucha, pero mucha prosperidad y que sigamos adelante, que es lo más importante. Y hagámosle a un lado a las adversidades. Aquí estamos en el canal 9 de CNC y justamente con los vecinos, con los amigos, con nuestros amigos televidentes. Tenemos aquí un caballero, muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, por favor? Yacid Pérez. Hágame el favor, don Yacid Pérez. ¿Todos los domingos viene o hoy ya empezó de nuevo? Veces que cada 15 días vengo a la caminata, porque primero tenía bicicleta, pero pues tuve un inconveniente, entonces pues tocó salir de ella y ahora pues hago es caminata, ¿no? Ah, bueno. Sí, señor. Pues también es para, bueno, para la salud. Y aquí tenemos, ¿es el hijo? El nieto. Ah, el nieto, venga para acá, hombre, no se asuste, mano. Mire, el nieto, así como está, y que le voy a colocar el micrófono, el hombre va a ser un personaje de radio, diga. ¿Su nombre, por favor? Joan Gabriel Torres Pérez. Don Joan, mucho gusto. ¿Ya empezó a estudiar? Sí, señor. ¿Y en qué curso? En quinto. Ah, bueno, ya va a empezar la parte cruel. Ya va a empezar la parte cruel, que es el año entrante, Dios mediante, si alcanzo bachillerato, y ahí empieza, hermano. Ah, bueno. Claro. No, la parte cruel, porque ya termina la parte de la parte de la adolescencia, y después ya llega la parte de la niñez, caballero, perdone. La parte de la niñez ya llega la adolescencia, ya de María. Ay, claro que como usted ya... Bueno, Joan me dijo, ¿no? Gabriel. Ah, Gabriel, digámosle Gabriel. Bueno, cuénteme lo siguiente, entonces, ¿en qué colegio vas a estudiar? En Alcalá. Ah, en el barrio Alcalá, ¿el colegio cómo se llama? Alcalá. Ah, Alcalá, ah, bueno. ¿Y es allá mixto o es solamente caballero? De mujeres y hombres. Ah, mixto. Ah, bueno, magnífico. Entonces, ponerse las pilas este año, ¿no? Ah, bueno, magnífico. Va a poner las pilas el muchacho a estudiar aquí con el abuelo, con el respaldo del abuelo, ¿no? Sí, señor. Qué magnífico. Bueno, venga para acá ahora y echarle un ratito con usted. Cuénteme, ¿me dijo su nombre? Yesid Pérez. Señor Pérez, dígame, ¿qué opina de la ciudad? ¿Cómo ve para ese año? ¿Cómo pinta ese año? Pues este año se ve como prestigioso, ¿no? Se ve como con más... movilidad que el año pasado, por lo menos en el sitio de o lo que tiene que ver con lo, como le dijera yo, los vehículos, ¿no? Ya. Se ve como más, un poquito menos descongestionado que el año pasado, ¿no? Ya. Porque pues, la verdad es que a veces lo ponen a uno como usuario del transporte público, por lo menos tenemos la ruta 17 de que uno estaba acostumbrado que siempre pasaba por los lados de la universidad, ¿no? Y ahora el ferrocarril derecho, ¡ay, no, hermano, que me tocó bajarme aquí porque yo voy para este lado! Entonces, pues, mientras se va acostumbrando, ¿no? Ya hace ejercicio, ¿no le parece? Exacto, sí, muy bien, correcto, sí. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados que si no al pie de la casa que nos dieron el paradero, no nos conformamos, ¿no? ¿No le parece? Sí, así es. Yo por mi parte, yo a veces me voy de aquí, de estos sectores, hasta el centro, me voy a pie. Claro que si no tengo afán, ¿no? Pero si tengo afán, me toca coger bus. Claro, sí, señor. No, pues, así es bueno, sí, porque... hace ejercicio uno y como más posibilidad de encontrarse uno con los amigos y, claro. Y en la buseta no. Bueno, cuénteme, hoy está muy animada la ciclovía, ¿no? Mire, gente por todas partes, esto está muy bonito hoy, está, hoy el día está hermoso, precioso, que es lo más importante. Hoy estamos a 29 de enero del año 2017, ya prácticamente con esto iniciamos todas las actividades de trabajo, de recreación. Bueno, ya empezamos de nuevo la lucha de ese año. Bueno, ¿y en el trabajo cómo estamos? ¿Ustedes descansando ya o...? Estamos en un proyecto ahorita de, pues, como todo, ¿no? A ver si trabajamos ya ahorita, empezamos a trabajar ahorita el primero de febrero. Ah, ya. ¿En empresa? No, yo soy independiente, yo trabajo lo que es la construcción. Ah, ya. Entonces,
como en todo, ¿no? Ahí en veces dura unos dos mesecitos trabajando, como dura un año sin trabajar. Sí, sí, no. Usted es oficial, oficial. Oh, oficial, sí, señor. Ya. ¿Pañete o pegar ladrillo? Lo que tenga que ver con relacionado con la construcción. Ah, bueno, o sea que a partir del primero ya empieza a entrar juicioso. Sí, señor. Y inclusivamente aquí nomás, aquí en la 63. Sí. Sí, señor. Ah, bueno. Pues yo lo felicito. La primera etapa es votar. Gracias, don Gabriel. Yo lo felicito para que haga esa gran labor y ese extraordinario esfuerzo de seguir adelante y trabajando por una Ibagué pujante. Yo siempre lo he dicho, hay que seguir trabajando y luchando. Pues yo le voy a dar ese libreto, este folleto, para que se lo pase a otro amigo del barrio y le diga, mire, únase al canal 9 de CNC, donde está toda la programación de la ciudad de Ibagué. ¿Le parece? Señor. Sí, señor, claro, con mucho gusto. Sí, señor, y a la vez, pues, aprovecho, puedo dar un saludo. Claro, sí, hágame a propósito, saludo a nivel nacional y a nivel internacional, porque esto también sale por YouTube. Bueno, señores, nada, pues, aquí a nivel departamental, a mi familia, a mi padre, que se encuentra en Chaparral, Tolima, y aquí en Ibagué, a mis hermanos, mis hermanas y mis cuñados, que son los que vienen aquí en Ibagué, ¿no? ¿Y a nivel internacional A nivel internacional, a Marta, que se encuentra en México, Marta Ángel, se encuentra en México, sí. Entonces, pues, si me escucha, que Yesid Pérez le manda un cordial saludo y un abrazo grande. ¿Y ella qué hace allá, a la hora? Ella trabaja allá con droguerías. Ah, ya, magnífico. Droguerías. Ah, bueno, a esa colombiana que está en la ciudad de los mexicanos, pues ese abrazo fraternal de la familia aquí, familia Pérez, y de la familia de los ibagreños. Señor Pérez, muchas gracias, bueno, muy amable. Ok. Sí, bueno, ¿y usted qué? Le va a dar saludo a las amigas. ¿Ya tiene amigas del colegio todavía, no? Sí, señor. Sí, un saludo a las amigas, a ver. Que las quiero mucho. Ah, que las quiere mucho. Bueno, gracias, Gabriel. Suerte. Ok. CNC que nos están viendo, este servidor y don Henry Cárdenas Meneses está invitándolos para que me le informe a los familiares que no están en el canal, que tienen para que se afilien a nuestro operador, que es STVNET, y lo estamos invitando para que se afilien, una afiliación bastante económica, solamente 20,000 pesos, y queda pagando durante el año solamente 17,000 pesos. Los invitamos cordialmente para que se afilen. ¿Cuál es la programación? La programación de todos los 83 canales de televisión y también, lógicamente, lo más importante, ver el canal 9 CNC, donde proyectamos todo lo que pasa y acontece en la ciudad de Ibagué, toda la problemática social, toda la alegría, el entusiasmo de los ibagreños a través del canal 9 CNC. Lo estamos invitando muy cordialmente para que se nos unan a este proyecto y participen aquí en el canal 9 CNC, el canal que quiere y llama a los ibagreños. Y aquí tenemos a una niña, venga, dialogamos con la niña, con el caballero. Mire, aquí el caballero viene. Bueno, aquí tenemos a un niño ya, ¿cómo es su nombre? Jefferson, ¿cuántos añitos? 9. 9, ¿ya está estudiando? Sí. ¿Y en qué curso? ¿Qué curso? ¿Tercero, cuarto? Tercero. Ah, en tercero, qué bueno. ¿Viene con la familia? Sí, sí. ¿Qué, papi y mami o familia? Pues, vecinos. Ah, son vecinos, ah, bueno, magnífico. Gracias, Jefferson, por estar con nosotros. Ok, y ahí, aquí tenemos al caballero, muy buenos días, bienvenido al canal 9C, gracias. Y a la señora. Sí, señorita, mucho gusto. ¿Su nombre, por favor? Kelly. La niña, señorita Kelly, ¿no? Kelly.
que nombre no es muy común. Kelly, Kelly. ¿Y el caballero? Jason. Don Jason. ¿Y el niño? Michael. Michael. ¿Y la niña, perdón? Juliana. Sí, Juliana, mire, está vecino, familia. Mis hijos y una vecina y mi esposa. Ah, güey, venga para acá, señora, venga, venga, que es que lo bonito es eso, compartir con familia. De eso se trata el programa, compartir con toda la familia en este domingo. ¿Su nombre, por favor? Joana. Joana, muy amable señora Joana, muy amable por estar con nosotros a esta hora. No, pero permítame lo siguiente, que hay que charlar, hombre. ¿Está haciendo falta la ciclovía, sí o no? Claro, excelente, excelente, un espacio para la ciudad. Estaba haciendo falta, ¿no? Casi un mes, ¿no? Más de un mes. Eso sí, no, más de un mes, sí, más de un mes. Y realmente la gente estaba pidiendo que llegara pronto. Menos mal que la aprobaron y nuevamente este año, durante todo el año, creo que va a ser la ciclovía. Bueno, ¿qué proyectos hay para este año? El proyecto, pues, de crecer con la familia, los hijos, preparar los hijos para que sean profesionales en un mañana, para que disfruten esta ciudad y que esta ciudad cada día sea mejor. Ah, bueno, esto sí es unas palabras muy hermosas de que aspira. Venga para acá la señora también, la señora, no, la señora ama de casa. ¿Usted cómo ama de casa o labora también en...? Las dos. Las dos. Eso es ahora la misión de la mujer, trabajar y obra de casa, ¿no? O sea, hace dos cosas a la vez. Nosotros los hombres no, nosotros solamente el trabajo y después a leer periódico o a mirar fútbol, ¿no? Pero usted sale, viene de la oficina, del trabajo y a lavar, a planchar, a hacer de comer. Oiga, nosotros, ¿usted sí le reconoce esa labor a ella? Cuénteme, cuénteme. Claro, no que lo diga ella, yo no. ¿Sí le colabora? Claro, en todo. ¿Sería así lava la loza o que sea? Todos los días. Ah, bueno, magnífico. De eso se trata, de que la familia nos ayudemos los unos a los otros. Ah, la niña sí, no, no, ella todavía no quiere hacer nada todavía. ¿Estudiando o trabajando? Estudiando. ¿Qué está estudiando, perdón? En el colegio todavía. Ah, en el colegio. ¿Qué curso? Octavo. Ah, ya casi ya le quedan dos añitos más. Y dos añitos, tres añitos, eso pasan rápido. Y bueno, y ya tiene algún proyecto de decir, bueno, ya como estoy en octavo, me tengo que ir a la U. ¿Qué pienso en el futuro hacer? Una profesional, ¿en qué aspiraría? Veterinaria. Veterinaria. Amante a las mascotas. ¡Qué bonito! Y aprovecho, ¿cómo se llama la mascota? Douglas. ¿Douglas? ¿Esta qué raza es? Un bullying. Un bullying. Mucho comer y toda cosa, ¿o? O lo normal, sí. No, es un perro muy mansito, pero es que es agradable para la ciudad. No, es estilo de pitbull, pero un perro que no le ataca a nadie, es muy mansito. Pero le cuento, le cuento lo siguiente. A partir de mañana justamente el cambio, ¿no? Hay que ponerle el bozal. Así el perro sea mansito. Es prevención. Oh, ok. Bueno, ¿quién más está? ¿Usted está estudiando ya o...? ¿En qué curso? Primero. Primero. Ah, bueno, magnífico, en primero. ¿Y qué tal la profesora ya empezó? ¿Ya se conocen todos? Sí. Ah, bueno. ¿Y la niña en qué curso? Sexto. Sexto. Ah, bueno, ya empezó la parte del bachillerato, ¿no? Ah, bueno, magnífico. Aquí estamos, aquí en el canal 9 CNC, el canal que quiere llama a los ibagreños. Bueno, ¿y qué proyectos tiene para el futuro? ¿Usted todavía no tiene futuro? Sí. ¿Qué quiere estudiar? ¿Qué quiere? Yo quiero estudiar enfermería. ¿Enfermería? ¡Ah, magnífico! Una gran actividad para llegar a ser una buena enfermera, pedir de la salud. Y qué bueno la familia, una veterinaria y una enfermera. Importante la salud y lo importante. Caballero, muy gentil, a propósito, usted tiene familia fuera del exterior, aquí en Colombia. Un saludo cordial de familia, amistades, porque esto sale también por YouTube. Bueno, yo saludo a todos, a mis padres, a mis hermanos, en los lugares donde estén, que los amo mucho y que aquí estoy para lo que necesiten cuando quieran venir a esta ciudad para colaborarles. Bueno, muchas gracias. No se lo olviden, el canal 9 CNC. ¿Usted tiene el canal? Sí, señor. Ah, magnífico. Okay. No se le olvide, amigo televidente, que en el canal 9 CNC estamos invitando para que se afilien a nuestro operador STVNet. El valor de la inscripción en este año son 20 mil pesos y continúa pagando 17 mil pesos mensuales. Si de pronto tiene para otro televisor o adición, solamente paga 15 mil pesos. Lo importante que tiene el canal 9 CNC haciendo esa gran labor e invitando para que ustedes se unan cada día más a nuestro proyecto del canal 9, hacer conocer la ciudad.
Vamos a estar este año de mediante en sitios turísticos para que ustedes conozcan nuestro gran sitio turístico que tiene Ibagué. Ahí los estamos invitando para que conozcan más de la ciudad y que conozcan la problemática social. Que digan, ah, mire este barrio es de tal parte, ah, qué bueno, magnífico, este barrio yo he estado por allá. Eso es lo que necesitamos a través del canal 9CNS, que conozcan a la ciudad de Ibagué y que con su presencia, cuando estamos en ciclovía, pues que participen y vean todo esto. Bueno, aquí tenemos a una niña que viene aquí a mostrarnos un cartel que dice ayuda a Perla. Perla es una perrita, ¿no? Sí, es una perrita. Una perrita, mire, lo ahí la está cogiendo la cámara, venga para más para acá, nena. Ayude a Perla. ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Jessica. ¿De qué barrio? De Valparaíso. Cerquita, allí salen, cerquita. ¡Ay, grasa! Bueno, y cuénteme, ¿qué pasa con Perla? Hace 15 días le atropelló un taxi y le fracturó la cadera, el fémur y una piernita. Entonces estamos mirando a ver si podemos recolectar 600 mil pesos para operarla. 600 mil pesos. Y la ayuda que usted está pidiendo no es que da plata, sino que están vendiendo unos juguitos para que le hagan... Le hagamos el gasto, como se dice, y podamos recolectar esos fondos para la perrita. Pero ya el veterinario ya la vio y está consciente que hay que ayudarles a ustedes. Sí, 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 señor. Ah. Él nos rebajó, la cirugía costaba 1.200.000 y nos la dejó en 600. Ah, bueno. Eso es lo que se dice ser de buen corazón, ¿no? Sí. Ah, bueno. Bueno, yo aspiro que realmente nuestros amigos televidentes del canal 9 CNC le colaboren a la niña. ¿Su nombre, qué me diga? Jessica. A Jessica, aquí comprando el juguito y para que beneficio de Perla, que hay que operarla, hay que hacerle, volverla a reír. ¿Cuánto tiempito tiene Perla? ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿cuántos añitos? No, es de la calle. Es de la calle, sí, señor. Ay, eso, con más veras, porque eso es magnífico lo que ustedes están haciendo, ayudar a los animalitos que están por la calle, por ahí recados. Niña, muy amable, aspiro que ojalá que tenga buena colaboración de parte de nuestros amigos ibaguereños. Gracias, hasta luego. ¡Arriba los animales! Oiga, ahora sí, bien, bien, así. Ahora es verdadero, ahora sí es verdadero. ¡Arriba los animales! No, la cámara se pasó. No se les olvide, amigos televidentes, que estamos invitándolos para que se afilien a nuestro operador STVNet. Si usted, amigo televidente, nos está observando, lo importante es que le pase la voz a un familiar, un amigo, y diga, mire, el operador de STVNet tiene el canal 9 de CNC, que es el canal que exclusivamente trabaja para el servicio de la ciudad de Ibagué. Conozca la ciudad de Ibagué, conozca sus barrios, sus calles, sus avenidas, toda la problemática social a través del canal 9 de CNC, el canal que quiere y ama a los ibaguereños. Ciclovía, tenemos a un joven, a un niño. Su nombre, por favor. Brian Alonso Saldarriaga Caparra. ¿Cómo me dijo? Brian Alonso Saldarriaga Caparra. Oiga, nombre artístico, apellido artístico de los Saldarriaga.
y Parra. ¿Trabajando o estudiando? Estudiando, me imagino. Trabajando y estudiando. ¿Cómo así? Oiga, se la adiviné. ¿En qué trabajan luego? Vendiendo papa criolla, plátanos. ¿Sí? ¿En dónde? En Nueva Castilla. ¿En Nueva Castilla? ¿Ayudándole a papá y a mamá? No, señor. ¿Qué? A otro señor. Ah, ¿usted ya es un empresario? Sí, señor. Oiga, ahí sí yo me metí en grande porque lo estoy denunciando, para que bienestar y no vaya a ver el programa. Bueno, pero de todas maneras está haciendo una gran labor, que es lo importante. ¿En qué curso está? En cuarto. O sea que estudia por trabaja por la mañana o por la tarde, ¿cómo es la cosa? Estudio por la mañana y trabajo por la tarde. ¿Y de qué horario a qué horario trabaja? De 3 a 5. O sea, en un horario de asequible a su edad. O sea, que entrega a domicilio, si hay en el almacén y toda cosa. Señor. Ah, bueno. ¿Y qué aspira a ser en el futuro? Me imagino que va a ser como que un gran comerciante, me da la impresión. ¿Qué dice? ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Sí aspira a ser comerciante? Sí. Ah, bueno. Pero hay que prepararse de todas maneras, ¿no? No solamente llegar a estudiar la primaria, parte del bachillerato, no. Si puede llegar a la universidad, magnífico, ¿no es cierto? ¿O qué aspira a ser usted en el futuro? Fuera de comerciante. ¿Ah? Que no hay más. ¿No hay más? Bueno, ¿y papá y mamá dónde están? Allá abajito. Ah, están aquí abajito, están con ellos haciendo labor. ¿Y usted conoce el canal 9 CNC? Sí, le... Ah, ¿usted sale en televisión? ¿Sí conoce nuestro canal? Señor. Ah, bueno, entonces yo lo invito cordialmente para que le diga a los amigos que el canal 9 CNC, el canal que quiere llama Los Ibagreños, y está haciendo una programación todos los domingos aquí en la ciclovía. Bueno, señor. Bueno, gracias. Me saluda el papá y a la mamá. Decoraciones Elizabeth Frero de Caicedo. Eventos y recepciones, matrimonios, 15 años, bautizos, primeras comuniones, bodas de plata y oro, recepciones sociales y culturales. Disfrute de un servicio cómodo, agradable y elegante. Realizamos eventos dentro y fuera de la ciudad. Contamos con buffets, videos y fotografía. Los esperamos en el Jordán, octava etapa, manzana 37, casa 6, segundo piso, La Campiña, avenida Guabinal, carrera novena, calle 77, esquina. Celular 320-228-1898. Ibagué, Tolima. Compraventa Medellín, casa comercial. El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos. Ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué Tolima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti.
Ahorra Más King, Fruver, Carnes, Minutos, Minimarket, Droguería, Panadería, Papelería. Domicilios 274-5072 y 304-620-7775. Edificio Casa Blanca, Manzana 35, Casa 4, Jordán, séptima etapa, por la avenida Guabinal. Ahorra Más King. Estamos en el canal 9 CNC en la ciclovía, no se lo olvide. Hoy estamos a 29 de enero y justamente con nuestros transeúntes, con nuestras familias que sacan la mascota, vienen a caminar, vienen en cicla, toda la labor de la ciclovía. Su nombre, por favor. Mi nombre es Karen García. Karen, ¿de qué barrio? Del Jordán, tercera etapa. Jordán, tercera etapa. Allá hay el canal 9 CNC, ¿sí sabía usted? Sí, señor. ¿Y si lo tienen ustedes o...? Sí. ¿Sí? Sí, señor. Ah, en bueno. El canal 100 todos. No, el canal 9. El canal 9 CNC, del sí, operador STV. ¿Sí lo tienen? Sí, señor. Ah, bueno. El Jordán, tercera etapa, sí, allá hay ese operador. Su nombre, que me dijo que era... Karen García. Karen García. ¿La mascota cómo la llama? Mateo. Es Mateo. ¿Y el niño ese? Mi hermanito, Alejandro García. Alejandro García, bueno. Estamos en la ciclovía. ¿Estaba haciendo falta la ciclovía? Uy, sí, muchísimo. ¿Sí? Ya hacía mucha falta, sí, señor. Casi un mes sin ciclovía, ¿no? Sí, ciclovía. Y que aparte de que a veces decían que se iba a ver y no, resultaba que no, muchas veces... Pues uno venía y no estaba la ciclovía, no avisaban bien qué días no tocaba. Entonces, sí hacía mucha falta. Sí, hace mucha falta. Sí, señor. Bueno, estamos en el año 2017. ¿Qué proyectos para este año? No, estudiar mucho, muy juiciosa, trabajar. ¿Cuál es su labor? Mi labor, pues ahorita mismo comienzo a trabajar en Bavaria y estoy estudiando comunicación social y periodismo. Ah, no, magnífico, no, eso es extraordinario que yo tenga una que yo tenga una futura locutora o aspira de comunicación dentro de la televisión, la radio. ¿Qué aspiraría? Señor, me gusta mucho la radio, la emisora, es un medio muy bueno. Yeah. Y también me gusta la televisión. ¿También? Sí, señor. Pues si quiere dar los primeros pinitos, el canal 9 de CNC está para atenderla. Bueno, ¿usted sabe qué semestre va o hasta ahora va a empezar? Ya estoy comienzo en quinto semestre. Ah, ya casi sale. ¿Cuántos son? ¿Ocho? No, son 5 años, 10 semestres. Ah, ya. Sí, señor. Ah, bueno. ¿En dónde está estudiando la comunicación social? En la Universidad Uni Minuto de Dios. Ah, magnífico. Pues yo le cuento lo siguiente, yo soy empírico. Sí. Yo vengo de la capital de la República, soy empírico. O sea, lo que es uno es el empírico. No llamo sino la bobadita de estar detrás de un micrófono hace más de 50 y pico de años. Entonces tenemos eso, ¿no? Lógico que estudiar y nos hemos preparado así, pero por cursillos, ¿no? Pero soy empírico. ¿Cómo le parece aquí la ciudad de Ibagué? No, pues es una ciudad donde nací, es una ciudad muy amañadora, una ciudad de que... Muchas personas pueden decir de que hay gente que no, que Ibagué es una ciudad donde nunca uno va a progresar, pero no es así. Eso depende ya de uno como persona. ¿Y cómo le parece? ¿Usted sí está cumpliendo? Ya sabe, ¿no? Le tiene que poner bozal si lo saca el próximo domingo, ya tiene con bozal, ¿no? Sí, señor, y la nueva ley. Sí, la nueva ley, lamentablemente, pues en cierto punto es un poco incómodo, ¿no? Pero en cierto punto es... Especialmente para las mascotas, ¿qué opina usted? Pues que es por la seguridad, tanto como uno, como de las demás personas. Entonces, me parece que es muy bueno, lo mismo de recoger los excrementos de los perros. Entonces me parece que es una buena ley. Esa sí es una ley que hay que practicarla a las buenas o a las malas. Porque yo creo que, un ejemplo, yo también tengo mascota en mi hogar. Y yo allá todos los días... Recoja a mi hijo porque qué hace. Y tenerla y no llegar y recogerla y aquí y botársela al vecino, ¿no? Ni al parque, ¿no? ¿No es cierto? ¿Le parece bien? No, claro que no, porque antes al contrario, debemos cuidar mucho el medio ambiente. Exactamente, para eso está el carro en la basura, para eso está el carro en que le da basura. Bueno. Sería muy bueno era que pusieran muchas más canecas en la ciclovía, ya que pues
viene mucha gente, vienen muchos más perritos, entonces sería muy bueno esa idea de poner más canicas. Repítame eso, pero con la palabra, señor alcalde. Sí, señor alcalde, por favor, poner más canicas de basura en toda la quinta. Esto es magnífico, esa petición, amigo televidente, eso es importantísimo. Tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Sí, señor. Que lamentablemente aquí en Ibagué es pesado, ¿no? Sí, señor. Bueno. Bueno, yo le deseo lo mejor de éxitos y que ya le digo, ¿no? Si desea prácticas en serio, nosotros le damos en serio. Con mucho gusto el canal 9 CNC se comunica con nosotros y participa y si quiere montar un programa, no hay ningún inconveniente. De lo que a usted le guste, va haciendo ya haciendo práctica. Sí, señor, muchísimas gracias. Porque usted sabe que teoría, pero la práctica. Sí, la práctica es el maestro. Exactamente. Niña, muy gentil, muy amable. Y aquí tenemos a la niña, para acá la niña. Bueno, y usted venga a ver también, me salude aquí. Bueno, ¿su nombre? Alejandro García García. ¿En qué curso está? Cuarto grado. Ah, cuarto grado. ¿Y qué piensa hacer cuando sea grande? ¿Ya tiene algo en pensamiento? Sí, señor. ¿Qué piensas? Futbolista. Ave María, otro James que se mapa de por aquí. No, magnífico, yo le deseo lo mejor de lo mejor. Eso sí que va para adelante. Y aquí tenemos a la niña que siempre quiere venir. ¿Su nombre? Tatiana. Tatiana, ¿qué curso estás? Octavo. Octavo. ¿Y qué piensas hacer cuando sea grande? Ingeniería civil. En el estudio, lógicamente. Ingeniería civil. Usted está más grande que yo. Señor. Ingeniería civil. Buena profesión. Tatiana, gracias por estar con nosotros. Muy amable. Amigos televidentes, esta es el canal 9 CNC, venga para acá el caballero, mire, perdón, ¿su nombre? Santiago Parra. Hágame el favor a la cámara. Santiago, ¿con quién viene? ¿Con la familia? Sí, con mi papá está allá. Ah, ¿y cómo se llama su papi? Néstor. Entonces, como su papá está allá, entonces dígale a la cámara, papá, estoy en la ciclovía triunfando, a ver. Papá, estoy en la ciclovía triunfando. Esa cuestión. ¿Qué curso estás estudiando? Cuarto. Cuarto. ¿Y qué? ¿Con también colegio Misa? ¿En dónde? No, estoy en el colegio Cisneros. Ah, en Cisneros. ¿Qué barrio, de qué barrio vienes? De eso es como hipódromo. Es ¿El barrio hipódromo en la 29? Ah, el hipódromo. Ah, ya, el hipódromo. En el hipódromo tenemos canal 9 CNC, el canal que quiere llamar los ibagreños, amigos televidentes. Recuerde, ahí estamos. Un saludo muy especial para todos los amigos que tienen usted en el hipódromo. Ah, muchas gracias. Bueno, muy amable, muy gentil, deseo lo mejor de lo mejor y gracias por estar con nosotros en el canal 9 CNC, el canal que quiere y ama a los ibaguereños. Continuando aquí en la ciclovía, tenemos como siempre a los habitantes que llegan, que están haciendo labor y tenemos a un dirigente del barrio Las Brisas. ¿Su nombre, por favor? Sí, muchísimas gracias, Edgar García, barrio Las Brisas, comuna 11 de Ibagué, por aquí haciendo ejercicio, reinaugurando nuevamente. Qué bueno que hayan instalado nuevamente la ciclovía porque es necesario para todos los ibaguereños. Me contaba, señor García, que usted desea como hacer un diálogo y analizar algo del nuevo código de policía, que hay cosas buenas y cosas que realmente la gente de pronto va a incomodar, pero hay que analizarlo bien. A ver, el decreto ley 1335 del 70 crea el antiguo código de poder, el actual todavía porque no ha iniciado a hacer efecto el primero, pero yo le digo con el primero, el 1335 del 70 es más que necesario. A ver, lo que pasa es que el mismo gobierno fue incapaz de darle la aplicabilidad. Este nuevo código es un saludo a la bandera, empezando en Ibagué. ¿Por qué? Yo le digo, con argumentos. Porque yo le invito a usted para que pregunte a ver si un policía de la metropolitana que tanto esfuerzo ha hecho para socializar esto, pues yo le digo que es lamentable que la policía esté deseosa de socializarlo, de decirle a la gente el nuevo código pues ya tiene estos alcances. Pero a ver, yo le pregunto y yo le invito a usted para que le pregunte a la policía si ya tienen las comparenderas, le pregunte al señor alcalde si ya los inspectores, los poquitos inspectores fueron capacitados para generar el debido proceso en el código, el nuevo código nacional de policía, si ya están las UPJ, que ya no se llaman UPJ sino se llaman unidades de atención al ciudadano. Entonces, a ver, eso en Ibagué no hay de eso. Entonces, ¿para qué nos ponemos disque mañana? Yo voy a asistir de todas maneras mañana y es que hay un lanzamiento. Pues yo
A ver, estoy muy alegre porque el comandante de la policía y la policía está interesada, pero lo que no vemos es el interés de las autoridades políticas, el alcalde, el secretario de gobierno, para que ya hubiesen instaurado, hubieran elaborado los comparendos, hubiesen capacitado a los inspectores. Y tienen que haber muchos inspectores porque esto va a ser... esto no va a ser la panacea, esto va a ser el desastre más grande para Ibagué, porque así como está, se va a dar para muchos abusos, porque ni los inspectores, desafortunadamente yo le digo, ni los inspectores conocen cómo va a ser la aplicabilidad de este nuevo código de policía. De modo pues que estamos llegando a una famosa panacea, que es una mentira, es una falacia, y que de todas maneras eso va a afectar en cierta forma a los ibaguereños, porque eso tiene que haber un engranaje. Como le reitero, la policía puede tener muy buen interés de aplicar el código, pero si no hay los mecanismos, no hay material, no hay la gente que va a aplicar el código, que va a ser bastante, porque es el cambio de una cultura a otra. Entonces, de verdad, yo le digo, bueno, si eso le diera aplicabilidad y se instaurara todo el equipo, sería magnífico, pero yo tengo unas dudas, lamentablemente, porque a nosotros los colombianos, los ibaguereños, nos falta cultura ciudadana. Es lo que debemos de emprender primero, cultura ciudadana, porque ahorita todo el aspecto humano se perdió. Estamos mirando es cómo meterle la mano al bolsillo a los colombianos, porque el aspecto humano, donde vamos a iniciar procesos para el cambio de una cultura, ninguna persona está interesada. Yo veo al alcalde más interesado en conseguir plata, a los congresistas, en conseguir plata para ellos, y no como está pasando en Ibagué. La corrupción está campeando por todos lados. Entonces, mire, desafortunadamente dice que esto es de transparencia no hay nada. Yo tengo pruebas y invito al señor alcalde que me diga que yo soy un mentiroso y que le compruebe por qué es la corrupción. O sea, si ser corrupto no es entregar y regalarle la plata a particulares de los ibaguereños, entonces ahí sí estoy equivocado. Pero si la corrupción es coger la plata de los ibaguereños y entregarle a los particulares sin ningún motivo, pues entonces sería corrupción. Entonces esa es mi postura, y yo le invito a que reflexionemos, que hagamos verdad, construyamos ciudad. Yo soy un dirigente comunal, no soy político y aspiro no pertenecer, aspirar a ningún puesto político, porque de pronto mucha gente va a decir, este tiene ganas. Sí, esta es una política no es política, no soy politiquero exactamente, pero lo que debemos de plantear todos los ibaguereños es una política, verdad, de sensibilidad, instaurar una nueva cultura. Esa es mi inquietud. Señor García, qué palabra. Claro, es que de todas maneras, cuando uno hace cualquier cosa, es político. Lo que pasa es el politiquero sí es diferente que el que manipula todo, ¿no le parece? Sí, a ver, lo que nos pasó con nuestro alcalde, que fue un excelente gobernador, no lo puedo decir, fue excelente gobernador. No entiendo por qué, si es quienes lo rodean, pero ha sido un pésimo alcalde, le está metiendo la mano a los bolsillos, tiene un doble discurso, entonces eso es lamentable. Pero yo sí lo digo y lo reitero, fui la persona de pronto, y no voté con él, pero fui la persona más alegre cuando supe que Guillermo Alfonso Jaramillo había ganado la alcaldía, porque dije, esta es el sinónimo de transparencia. Pero cuando empecé a ver una cantidad de cosas que son de todas macondianas en Ibagué, entonces uno dice, carajo, ¿qué le pasó al alcalde? ¿Fue que se rodeó mal? ¿Fue que se asesoró mal? ¿Es que no quiere salir por la puerta grande? Hay una mucha tristeza eso. Yo no quiero destruir el nombre de los Jaramillo, porque la verdad, sus bases, sus cimientos, como le digo, son excelentes. El papá, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, ya está, soy un viejo, lo conocí en su época y yo creo que le fue muy buenas. Ojalá no vaya a pasar lo que pasó con la familia del general Rojas Pinilla, que fue un excelente denominador, pero miren los hijos cómo quedaron. Ojalá nuestro alcalde, que yo le invito para que reflexione, y si me quiere invitar a su oficina, yo llego y le digo con decencia, porque aquí no tenemos que ir las cosas, es de verdad, es más fácil hablar con el Santo Padre que hablar con el alcalde. Entonces yo no he podido hablar de todas maneras, pero si me invita, yo le digo cuál es mi postura. Señor García, muchas gracias por esas palabras, y al señor alcalde que nos está viendo a través del canal 9 CNC, pues que... Hola, esa invitación para el señor García. Cuénteme de alguno de los códigos, porque el código es grande, es que yo creo que nadie lo ha leído. Yo no lo he leído todo. A ver, el 1335 del 70 es el mismo código de ahorita, cambiaron las cositas muy poquitas, es un sofisma de distracción. Porque, por ejemplo, se le cambiaron algunos nombres.
la retención transitoria sigue siendo lo que daba todos los artículos del 200 al 210 del 1355, es el mismo. Es decir, nos han querido hacer ver que es una panacea, pero es el mismo código. Lo único que ha cambiado es que quieren recolectar plata de alguna forma y generar corrupción, porque con esto va a generar mucha corrupción, porque resulta que la cultura de los colombianos no es de la policía, no es de los jueces, esto no está dando. Entonces vamos a generar es un problema social gravísimo, porque aquí todo el mundo va a estar inmerso y entonces va a quedar allá implicado con unas deudas y nadie va a poder trabajar. Entonces todo el mundo va a tener que volver delincuente y trabajar informalmente, porque ya no va a poder trabajar formalmente, porque esto le da a los pobres. El rico tiene forma cómo hacer respetar el debido proceso, el pobre no tiene cómo tener un abogado. Entonces los ricos no tienen problema, la clase buena, la clase popular es la que va a sufrir estos efectos del nuevo código de policía. Eso sí, como siempre, la clase baja es la que siempre las consecuencias. Eso sí se entiende a la vista que eso siempre ha pasado. Siempre ha pasado, ¿no? Sí, no, desafortunadamente nosotros, o sea, hay mucha gente que no tiene conocimiento, y había un magistrado que lo admiro mucho, que el mayor error, el mayor obstáculo para los colombianos es la ignorancia. Y a nosotros siempre cuando en las entidades públicas buscan asesores es para desorientarnos, no para asesorarnos, porque qué bueno es manejar gente ignorante en algún tema. Sí, yo soy ignorante en mucho y de verdad me he preocupado últimamente porque sé que me están dando la cabeza, y por eso me he dedicado a leer, a estudiar, para poder tener conocimiento y no dejarme dar en la cabeza así como nos dan a todos los colombianos. Eso sí es una realidad, porque eso es lo que nos falta, preparación. La cabeza, entonces, ¿por qué tiene tantos chichones? A ver, madre. No, es que, a ver, por eso me ocupé en instruirme, porque es que en la cabeza me han dado mucho. Entonces ya cuando vi que ya no tenía dónde más me dieran, por eso fue que dije, no, esto hay que aprender. Y yo le invito a toda la gente a que conozcamos de cada cosa un tema, que no seamos de pronto, seamos polifacéticos, que no seamos los sapiensos de todo, pero sí que sepamos por lo menos lo básico, para que a nosotros nos envuelvan tanto los de estos dirigentes, desafortunadamente, que no les gusta la plata, sino les gusta que los pongan donde haya plata para poder llevársela. Señor García, muchas gracias. Usted como líder, Ave María, yo lo veo. Y ahora sí, dígame, ¿a quién quiere saludar fuera de aquí de Ibagué, en otra ciudad y fuera de nuestra querida Colombia? No, a ver, una invitación, un saludo para toda mi dirigencia comunal de Ibagué, y que no nos convertamos, no tengamos miedo. Los derechos no se mendigan, los derechos exigen, y le digamos a nuestros dirigentes políticos que tienen que respetar. Nosotros somos los jefes, y nosotros somos un pueblo que merecemos respeto. Ellos son nuestros trabajadores, que obviamente también lo merecen, eso es recíproco. El alcalde es nuestro trabajador y merece el respeto como lo merecemos nosotros. Entonces, digamos las cosas con claridad, y yo le invito a toda la dirigencia comunal para que no nos arrodillemos, no nos convirtamos en comité de aplausos, que exijamos nuestros derechos con respeto, y verá que así hacemos un Ibagué más hermosa, más viable. ¿Cómo ha pensado usted que la policía, de pronto, con este nuevo, con el código, como usted dice, no es sino cambiaron unas cositas así, cometa más abuso? Porque realmente, y es triste decirlo, no todos, pero sí hay agentes de la policía que cometen, aprovechan de esos abusos. A ver, este es un nuevo sistema como el de tránsito. En tránsito yo digo que la deshonra para la policía es la policía de tránsito, porque no ve el aspecto humano. Usted no ve un policía cuando un semáforo, un policía de tránsito, cuando que un semáforo se pare, que se vaya allá. Él está buscando la plata a todo momento. Ojalá a nuestra Policía Nacional de Vigilancia no nos vaya a pasar y no se vayan a dejar tentar. Ojalá, yo le pido que ojalá tengan esa fortaleza para no dejarse intentar de esta plata, porque esto son multas, todo se hace plata. Entonces que miren más el aspecto humano. Yo le empiezo a decir a la gente, conozcamos nuestros derechos y busquemos el debido proceso, conozcamos cuál es el debido proceso, y yo considero que es el mejor mecanismo. Conociendo nuestros derechos, así podemos exigir y teniendo responsabilidad, ¿no? Porque los deberes, tenemos que tener unos deberes. A ver, no hacer la bulla, respetar, o sea, todo derecho va con un deber. Entonces, si nosotros, es lo que tenemos que empezar a promulgar, que todo derecho tiene un deber. Entonces, nosotros como ibagreños, como colombianos, debemos cumplir primero con unos deberes y después sí exigir nuestros derechos. Pero yo le digo, ojalá la policía se ocupe en
pensar en el aspecto humano, en civilizar a la gente, en cambiar esta cultura, pero no pensemos por favor en plata, porque esto va a ser el desastre, el problema social, que a todos nos va a afectar, especialmente más a los ricos, porque eso genera un problema que efecto dominó, que si el pobre se va al suelo, jala al rico, entonces el rico va a ser más perjudicado, porque el pobre de todas maneras no tiene mucho que perder, el rico sí tiene que cuidar y que perder. Una triste, cruel realidad lo que ha dicho aquí don señor García, y aspiramos de que realmente tengamos ese sentido de pertenencia aquí y analizar bien nuestro trabajo con la policía, entendimiento y etcétera, etcétera, para este nuevo código de policía. Que hay que cuidar las mascotas, cuidar la mascota. Que hay que hacer eso de recoger, eso es importantísimo, eso nosotros ya lo sabemos. Estamos en el canal 9 CNC, tenemos a una niña muy elegante, a dos niñas. ¿Su nombre? Ana Sofía Lezama. Ana Sofía y... Mariana. Y Mariana. ¿De qué barrio? Del Reservado del Jardín. Reservado del Jardín. Jordán. Del Jordán. ¿Qué es Jordán? Segunda etapa. Segunda etapa. ¿Y están solitas o están con la familia? Con la familia. ¿Dónde están? ¿Dónde están que no los veo? Están allí, es que se le pinchó la llanta, entonces pues van despacio. Ah, bueno, magnífico eso que estén con la familia, porque usted sabe que están en ciclovía disfrutando del día maravilloso, pero hay que estar aquí en el canal 9 CNC. Bueno, estudiando, ¿qué curso? Quinto A. Quinto, ¿y la niña? Quinto A. Quinto, ay, ¿ambas en el mismo curso? Sí, señor. Ah, bueno, ¿amigas o familia? Amigas y familia. Ah, sí, ah, bueno, magnífico. ¿Un saludo para papá y mamá? Sí, un grande saludo. ¿Cómo se llama papá y cómo se llama mamá? Claudia Mile Sánchez Páez y Cristiana Augusto Lezama. ¿Y para papá y mamá el mismo saludo? Mi mamá se llama Sandra Milena Herrera y mi papá Fabio Orlando Achuri. Bueno, muchas gracias por compartir aquí en el canal 9 CNC, en el Reservas del Jardín y el Jordán séptima etapa, la niña del Reservas del Jardín. Y Jordán segunda etapa, allá para que me le den un volantico para que los amigos televidentes que no tienen el canal 9 CNC y que no están viendo a través del canal, pues le digan a los familiares, a los amigos, únanse al proyecto del canal 9 CNC y vean, conozcan toda la ciudad de Ibagué. Bueno, venga para acá, ya que usted llegó a buena hora. Uy, este muchacho. ¿Su nombre, joven? Luis Ángel Bernal. Luis Ángel Bernal. ¿Qué curso está estudiando? Séptimo. Séptimo. Ah, ya casi sale el muchacho. ¿Y usted? Venga para acá, hombre. ¿Su nombre? Diego Alejandro. Diego Alejandro, ¿de qué curso está estudiando? Sexto. ¿Ya están estudiando? Ya empezaron, ¿no? Señor. ¿En qué colegio? Yo ahora en el jardín. ¿En el jardín? En la... ¿cómo se llama? En la sede principal. Ah, ya. ¿Y usted? También. También en el jardín. ¿Y, o sea que viene usted en el barrio Jardín o en qué barrio viene? Sí, en el Bunde. Ah, ambos vienen en el barrio El Bunde. Allá en el Bunde. En el Bunde, sí, allá al pie del jardín. Bueno, cuénteme lo siguiente. ¿Qué han pensado ustedes en el futuro? Ya fuera prepararse, llegar al bachillerato e ir a la universidad. ¿Qué carrera le gustaría hacer en el futuro? A mí me gustaría estudiar algo así como astronomía, como lo que estudian de los planetas y todo eso, porque a mí me gusta mucho eso. ¿Astronomía? Me gusta todo eso, saber los planetas distintos que hay, los universos, me interesa. Ah, ya, ah, no, magnífico, o sea, usted quisiera llegar a la luna. Algo así. Ser un astronauta. Ah, man, y ahora con el que, allá usted sabe que aquí hay una representación colombiana allá en la NASA, ¿no? Sí. Ah, güey, creo que es una mujer, ¿no? Ah, bueno. ¿Y usted? Quisiera ser arquitecto, porque me gusta construir las casas. ¿Le gusta construir? Le gusta construir casas, hacer planos. Bueno, ser un arquitecto. ¡Qué bueno! Eso es magnífico que están participando. ¡Qué bueno es que están participando aquí en el canal 9 CNC! El canal que quiere, llámalos. ¡Ay, María! Sí, claro, ellos son del barrio del Bunde. El Guabao. Allá, vayan, allá me les van a dar una invitación cordial para que lleven a la casa. Si no tienen el canal, para que se inscriban, etcétera, etcétera. Estamos en el canal 9 CNC. Gracias, muy amables.
Decoraciones Elizabeth Frero de Caicedo. Eventos y recepciones, matrimonios, 15 años, bautizos, primeras comuniones, bodas de plata y oro, recepciones sociales y culturales. Disfrute de un servicio cómodo, agradable y elegante. Realizamos eventos dentro y fuera de la ciudad. Contamos con buffets, videos y fotografía. Los esperamos en el Jordán, octava etapa, manzana 37, casa 6, segundo piso, La Campiña, avenida Guabinal, carrera novena, calle 77, esquina. Celular 320-228-1898. Ibagué, Tolima. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Bagueto Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, casa comercial. El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos. Ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué Tolima, 18 años de experiencia. Ahorra más King, Fruver, Carnes, Minutos, Minimarket, Droguería, Panadería, Papelería. Domicilios 274-5072 y 304-620-7775. Edificio Casa Blanca, manzana 35, casa 4, Jordán, séptima etapa. Por la avenida Guabinal. Ahorra más King.
Mire lo bonito que es estar en familia, la señora con la niña acompañándolo, y mire, ya no le da miedo andar en patineta, ni a vos, es algo bonito que están disfrutando con la familia, aquí en el canal 9 CNC, a través de la ciclovía, hoy domingo 29 de enero del año 2017, damos comienzo a la ciclovía, y lógicamente, yo sigo recalcando a mis amigos televidentes que le informen a nuestros vecinos, a nuestras familias, que el canal 9 CNC es el canal que presenta toda la problemática social de Ibagué, que presenta todo lo que es la ciudad a través de su diferente programación. Estamos en el programa Por los Barrios de Ibagué, estamos en el programa Debates, estamos en el programa de Música y Familia. Todo, la cultura, la recreación en el canal 9 CNC y todo de Ibagué. Los invito cordialmente para que se unan a este proyecto a través de su operador STVNet. Ayude a Perla, esta hermosa perrita criolla que lamentablemente tuvo un accidente. Y justamente los jóvenes que están aquí están tratando de que usted, amigo ibaguereño, amigo tolimense que viene aquí todos los domingos a la ciclovía, pues le colaboren. Ellos están haciendo una gran labor, necesitan reunir 600 mil pesos para la operación de Perla, y justamente ellos, ¿cómo lo están consiguiendo? No están pidiendo plata, no están poniendo la mano, simplemente están ofreciendo un producto que es un refresco para nuestros amigos, y que me imagino que van a estar unos 13 domingos acá haciendo esa gran labor, porque yo sé que de juguito en juguito recoger 600 mil pesos no se consiguen así de la noche a la mañana. Entonces aquí tenemos al joven, su nombre por favor. Daniel López. Daniel López, qué buen corazón, ustedes, qué buen corazón realmente de querer ayudar a la perrita. ¿El próximo domingo no la pueden traer de pronto a ella? ¿O está en vamos a ver si podemos, porque pues lo ideal sería esta semana o lo más urgente posible operarla. Según como siga ella, pues miramos a ver. Lo que pasa es que trasladarla es un poco complicado porque como no tenemos un transporte, digamos un carro que nos facilite la venida con ella, entonces ya traerla es por eso complicado, por las piernitas que ella no las puede levantar. Ya, entonces, prácticamente ella se arrastra. Ella está arrastrada, pero ahora mantienes más en cama o en cama quietica mientras la operan, y ya después de la operación pues sigue la recuperación. Pero lo importante es como la colaboración. Igual yo sé que a pesar de todo pues la gente no cuenta con mucho dinero, pero pues 1,000 pesos de una limonada es más que suficiente para refrescarse un domingo de ciclovía y para colaborarle a cambiarle la vida a un animalito de estos. Que nadie... Es decir, un animal en la calle es lo más cruel que puede haber en la vida, porque pues ustedes saben que cualquier cosa, digamos, no es por comparar, pero hay una persona en ayuda y otra persona se la puede brindar, pero muy difícilmente le brindan una ayuda a un animal en la calle. Entonces pues nosotros tenemos esa labor, pero con el compromiso de la colaboración muy pequeña de cada uno, un vaso de limonada de 1,000 pesos. Sí, amigo televidente, mire, esa limonadita no cuesta sino 1,000 pesos, y yo estoy seguro que ellos van a estar por lo menos 3-4 domingos aquí seguidos para tratar de conseguir para la operación de Perla, que ahí usted la puede observar a través de la cámara, la niña que tiene en las fotos, una perra criolla, es de raza criolla. Daniel, cuénteme, ¿por qué hace usted esa labor? ¿O por qué la hace con la niña? Pues nada, más que todo es una cuestión de corazón, sí, de que los animales para nosotros, digamos, representan algo muy importante. Y pues digamos que es muy duro ver un animal en la calle tirado con las piernas partidas y pues sin un hogar o alguien que le brinde ayuda. Es una vida de todas formas que está, que se puede cambiar. Parece no parece mucho, porque es cuestión cultural de la visión con los animales. Viene desde hace mucho tiempo, la verdad, pues como nosotros hemos tenido animales en la casa, entonces ese amor que uno les brinda a ellos es como cuando uno tiene un hijo, ¿no? Uno ve mal, uno tiene un hijo en la casa y ve otro niño por ahí en la calle mal, y uno le duele como padre, y es algo así similar como los padres de perros que somos. El perro está en un vivero cerca al Éxito, por detrás del Éxito. Ahora digamos también
Será muy bueno de pronto si hubiera alguna persona que más adelante, después de que la pudiéramos operar, también pudiera brindarle un hogar de adopción, ya que pues nosotros hemos venido durante ya varios años, hemos recogido varios animales y pues no contamos con el espacio suficiente para tener a la perrita en la casa. Entonces sería muy bueno que de todas formas alguien con un buen corazón y que tenga una familia que brindarle a esa perrita. Bueno, la alcaldía, eso quisiéramos saber. Pues lo que pasa es que los entes públicos, o bueno, la manera en que nos responden siempre es llevándolo al coso municipal. Lo que pasa es que el futuro de un animal en el coso municipal es incierto, porque cuando no hay quien responda por ellos, lo más fácil para ellos es sacrificarlos. Y pues la idea de nosotros no es acabar con la vida del animal, sino al contrario, darle otra vida, una nueva vida. ¿Qué estudia usted? Nosotros somos, bueno, yo soy estudiante de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad del Tolima y mi compañera es estudiante de Licenciatura en Lengua Castellana de la Universidad del Tolima. Ya estamos, acabamos a puertas de terminar, yo estoy en octavo semestre, ella ya entra a décimo semestre. Y pues nada, somos solamente estudiantes, muchachos comprometidos como con la parte social de la ciudad. ¿No, Henry? ¿Unos colegas suyos? Como usted se da cuenta, oiga, cae, impacta. Sí. No, pero usted también. Ah, usted también como. A él, pero de todas maneras, dentro de la universidad que se creó. Claro. Bueno, amigos televidentes, el caso que hoy nos conmueve aquí y a estos muchachos, ayudar a Perla. Y ojalá que de pronto en el futuro no se sabe una fundación exclusivamente para tenerle a los animalitos. Igual forma, lo más importante es que la gente tenga un poco más de conciencia, porque es que no es tanto recoger uno, porque es que si uno se pone a recoger todos los animales del planeta, no le alcanza la vida a uno. Pero sería más provechoso si la gente por lo menos no los botara, o sea, tuviera un poco más de corazón hacia esos animales. Bueno, gracias Daniel, muy amable. Bueno, yo sí quiero decirle a Daniel y a su amiga, a nuestros amigos jóvenes, oiga, jovencitos, vea, jovencitos, que están cuidando nuestros animales. Yo también quiero mucho los animales, pero yo estoy en contra de la masacre de los toros por parte de estos tipos que van y gozan con la sangre del toro. Yo pero he dicho que yo quisiera que el torero se enfrentara al toro completo, que no le sacara la sangre, que no primero lo llamara y lo pongan a aguantar hambre. No, hagan un toreo, Jorito, hagan un toreo con el toro completo, así, comido y a ver cómo le va. Y los animales. Pero yo sí quisiera decirles, mire este ejemplo de la juventud. Yo le digo a la gente, a los ladrones de cuello blanco, que va a llegar un momento en que la gente no quiere estudiar. Porque ¿para qué estudia? Y todo lo que estudia y tienen títulos altos son ladrones. Pícaro, la mayoría. O de Brecht. Todo eso es el robo, reficar. Todos han tenido posgrados. Posgrados, y no aquí, sino fuera del país. Posgrados, doctorados. No, esos son PhD. Pero solo para robar. Pero yo sí quisiera comentarle a estos jóvenes qué bueno que seguirían con esta, para más la fundación, seguirían con esa honestidad que tanto se requiere, la honestidad, porque perlas hay muchas perlas, hay mucho gatico, hay mucho, y hay mucho personal que ha manejado muy bien estos centros, pero lo que usted dice es cierto, mire cómo la gente se, no lo llevan al coso municipal, que plata de nuestros impuestos, porque vea lo que le pasa. Y él tiene toda la razón. Y quiero que alguien de la alcaldía ya refute esta teoría. Porque es verdad. Eso es cierto. Lo hace para ganar plata, para generar unos empleos, pero no para ayudar realmente a los animales. Eso es cierto. Y la gente que es consciente de eso, pues prefiere hacer. Bueno, entonces a tomar agua panela. Cada 8 días ahí vamos a hacer, vengan aquí. No sé, yo los invito a que salgan aquí frente al Colegio Sagrada Familia. Aquí en Pueblo Jordán, chévere, que la gente sepa que el próximo domingo vienen con los 1000 pesos. Hay una alcancía también que la gente puede donar la platica allá a la alcancía. Hay una alcancía, pero está muy chiquitica la alcancía, pero no la ven. Pero vea, la gente ha aportado, sí ha aportado, ¿no? Sí, vea, la ha aportado. Y eso que no se ve casi la alcancía. Y la gente vea, no, ese proyecto tiene mucho futuro. Y le cuento a mi amigo agroindustrial que... ¿Y la niña que estudia? Y lengua que hace... Ah, no, apenas, para que sepa cómo escalan los perros, apenas, vea. Ah, bueno, bien. En todo caso, los felicito y que sigan trabajando en torno al proceso y que...
y que sigan trabajando en el proceso tan importante que necesitamos para defensa de nuestros animales. Oiga, yo verdaderamente les doy esa orientación, no consejo no, porque ya ustedes no, ya consejo no, pero de verdad que los noto muy honestos y yo estoy luchando por eso, para que la gente honesta se tome todos estos proyectos, porque la corrupción nos tiene, ustedes lo saben, nos tiene acabados. De modo que quiero verlos cada 8 días acá con otra gente, con otros jóvenes, otros invitados. Y si arma aquí una rosca buenísima, oiga, el canal 9 de CNC con ustedes, porque perritos hay mucho que apoyar y hay mucho animal que proteger, de los más animales que los animales. Muchas veces dicen que los humanos somos, no, hay muchos, los animales nos dan prueba de inteligencia, porque hay mucho humano que es muy bruto. Por ejemplo, los tipos que estudian harto y que son doctores y doctores y no hacen sino robar, son brutos, son más peor que animales, eso no lo es un animal. 20 años para estudiar, irse al exterior y venir a robar, eso no lo hace un animal, no lo hace una hormiga, no lo hace nadie, ningún animal, ¿qué animal hace eso? Casi ningún animal daña a su propio congénere, si no es porque le toca, pero el ser humano no hace eso. Entonces aspiramos a que ustedes, oiga hermano, pilas, no, pilas, que están en un proyecto hermosísimo, buenísimo y de gran futuro. Y nos place, nuestro place mucho. Bien, entonces mire, aquí estamos en la ciclovía y aspiramos que apoyemos a estos jóvenes y que estos jóvenes se vayan contentos. Oiga, Alcacía ya está como pesadita, pero no, hay que tener una más grande porque lo que necesitamos es plata para apoyar a los animales. Seguimos en el canal 9 CNC, el canal que quiere y ama a los ibagreños. Oiga, recuerde que para ver este canal ya hay forma, se pueden afiliar al cable operador SSTVNet desde ya. Llámenos al teléfono 310-881-9059 y el 312-3341-354. Eso, entonces se pueden afiliar a nuestro cable operador para que vean el canal 9 de CNC, el canal comunitario. Aquí nada de mermelada. En este canal no aceptamos mermelada, no aceptamos corrupción, no aceptamos y tampoco entrevistamos corruptos. Este canal es para la gente chévere, para la gente buena, para la gente que le duele nuestro país, la gente que le duele nuestro mismo y nuestro departamento. Amigos televidentes, continuando aquí con nuestros amigos del canal 9 CNC, un amigo que dice que viene a saludarnos, que nos ve a través del canal 9 CNC y ve toda la programación. ¿Cómo le parece la programación del canal 9? Muy buena, me gusta mucho el canal y yo siempre la veo, yo no me la pierdo. Ah, bueno, magnífico. El programa de debates que sí le agrada bastante, ¿sí dicen algo de la verdad o no dicen la verdad? Estoy diciendo la verdad, que yo siempre la veo. Ah, bueno. No, me refiero al programa de debate. ¿Sí lo ha visto? ¿Sí le pone atención? Sí, yo le veo la atención cuando me queda un poquito de tiempo. Ah, bueno. ¿Cómo es su nombre? Eduardo Rojas Marín. ¿Y a qué se dedica usted? Yo soy un vendedor de chance ambulante y a mí no me pagan sueldo fijo, sino con la venta que haga, de comisión. Ah, ya. Le pagan es comisión por la venta de vender de chance. O sea, usted es el hombre que carga el billete ahí en la máquina. Señor, yo tengo aquí los premios para darle a los clientes, para que juegue seguro con uno, que no desconfíe, que muchos, hasta los taxistas que están desconfiando, lo tratan a uno de ladrón. Yeah. Uno no es ladrón porque uno es vendedor de chance, uno tiene el uniforme puesto. Ya. Y me dice que a solo, no le tienen, pero algo de prestaciones, alguna cosa le tienen. No le prestan a uno nada porque no trabajo con nómina de nómina. Usted no trabaja con nómina. Solamente de comisión la venta que haga, solamente. Bueno, y un saludo para la familia aquí de Ibagué.
Sí, les doy un saludo a mi familia, a toda mi familia, a mi familia González, a la familia Marín y a la familia Rojas, a toda la familia y a todas las y a las niñas de los colegios de Salones de Representación, que ahorita mismo comenzamos a enseñarles clase de cantos. Ah, magnífico. ¿En qué barrio vive usted? ¿En qué barrio? Primera etapa del Jordán. Ah, primera etapa del Jordán. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros y aspiramos de que se siga viendo ahora en el canal 9 CNC, el canal que quiere y ama a los ibaguereños. Sí, señor, muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias, muy amable. ¿Y cuál es el mayor de hoy? ¿El de la lotería de hoy, cuál es el mayor? Prefiero que todos los clientes que jueguen hoy el 3547 con Dorado Noche. Ahí tiene, el 3547, yo póngale la firma, yo caballero. Bueno, por algo será. Dios bendiga. Gracias, muy gentil. Oiga, qué bueno, mira, él sí tiene ya el número que va a caer esta tarde. Entonces, si no lo hacen es que no es culpa mía, ¿yo? Amigo televidente, no se le olvide, el canal 9 CNC está en el operador STVnet. Y aquí estamos todos los domingos, Dios mediante, a partir de la fecha, en este año 2017, en la ciclovía. Entrevistando como siempre a nuestros transeúntes, nuestros amigos que hacen deporte, los que vienen a trotar, los que vienen en cicla, los que sacan sus mascotas. Y hablamos de todo un poquito, en torno a la ciudad de Ibagué. Los invito para que le informen a sus familiares, ¿no?, que se pueden afiliar a STVnet. Valor de la inscripción solamente es 20 mil pesos y para que usted durante un año solamente pague 17 mil pesos mensuales. Televisión local. Decoraciones Elizabeth Frero de Caicedo. Eventos y recepciones, matrimonios, 15 años, bautizos, primeras comuniones, bodas de plata y oro, recepciones sociales y culturales. Disfrute de un servicio cómodo, agradable y elegante. Realizamos eventos dentro y fuera de la ciudad. Contamos con buffets, videos y fotografía.
Los esperamos en el Jordán, octava etapa, manzana 37, casa 6, segundo piso, La Campiña, avenida Guabinal, carrera novena, calle 77, esquina. Celular 320-228-1898. Ibagué, Tolima. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Ibagué, Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, casa comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué, Tolima, 18 años de experiencia. Ahorra más King. Fruver, carnes, minutos, minimarket, droguería, panadería, papelería. Domicilios 274-5072 y 304-620-7775. Edificio Casa Blanca, manzana 35, casa 4, Jordán, séptima etapa, por la avenida Guabinal. Ahorra más King. STVnet es el cable operador al cual estamos invitando para que se afilien. Si usted se afilia a nuestro cable operador, podrá ver el canal 9 de CNC, el canal local. Este canal que usted está viendo, pero que le puede decir a sus familiares y amigos que se vinculen, que se afilien a nuestro cable operador. Importantísimo tener un canal que tenga información comunitaria, independiente, todo lo que es comunidad, usted lo podrá encontrar aquí en nuestro cable operador. Nos puede llamar al 310-881-9059 o nos puede llamar al 312-331-300 54. Nosotros estamos afiliando
Usted nos llama y nosotros vamos hasta su casa, hasta su residencia y lo afiliamos. Y puede llamar por información. Llámenos por información. Necesitamos ampliar nuestro canal 9 CNC para que lo vea mucha gente, porque de verdad que estamos trabajando por mucho, por los valores cívicos. Estamos trabajando por hacer que nuestra ciudad musical sea cada día mejor, que los medios de comunicación sean medios para formar, para transmitir excelentes mensajes, para transmitir valores éticos y morales, que es lo que nos está haciendo muchísima falta. Recuerde que para usted afiliarse, para poder ver nuestro canal de televisión por cable, sencillamente nos llama al 310-881-9059 o al 312-331-354. Estos son los dos números de celulares que estamos a disposición de todos los ibagreños para que se afilie. Amigos televidentes, continuando aquí en la ciclovía, tenemos una hermosa niña aquí del sector que viene aquí a disfrutar de este día maravilloso de la ciclovía hoy, iniciando en este año 2017. ¿Su nombre, por favor? Dana. Dana, ¿de qué barrio? De Ciudad Arcalá. Ciudad Arcalá. Qué bueno que está con nosotros. Cuénteme, ¿está haciendo falta la ciclovía, sí o no? Sí, demasiado. Demasiado está haciendo falta, qué bueno. Y bueno, ¿y qué proyectos está para este año 2017, su merced? Graduarme. ¿Sí? Oiga, qué proyecto tan hermoso, se va a graduar este año. ¿En qué se va a graduar? De 11. ¿De 11? Sí, señor. Bueno, ¿y ya tiene proyecto para el futuro? ¿Qué piensa? No, ser veterinario. Ser veterinaria. Oiga, mire, ya como usted va a ser veterinaria, mire, allá le voy a dejar esa inquietud, las niñas que están allá. Sí. ¿Tienen un problema con un perrito? ¿Ya lo leyó? ¿No? ¿No lo ha leído? ¿No? Entonces, a ver si les colaboro yo. Ah, ahí sí. Pueden leer ahí tremendamente. Bueno, entonces, desea ser veterinaria. ¿Qué más quisiera ser? Famosa. Ahorita me hablo famosa. Bueno, un saludo para la familia, y si tiene familias en el exterior. Hola familia, los amo. ¿Y en el exterior a mis amistades? Sí, obvio, por allá lejos. Que saludes también de... ¿Qué parte de nuestro querido mundo terráqueo? Pues así de Francia, de España. Espérese, de Francia y de por allá, sí. ¿Quiere que sea para Francia? Sí, señor. Ah, bueno. Dana, muchas gracias. Vale. Muy amable, muy gentil por estar con nosotros en el canal 9CNS, el canal que quiere, llámalo, si va a querer. La felicito porque tiene una hermosa sonrisa. Ibagreños, los invitamos para que se afilien al operador STVNET, televisión por cable. Toda una programación de más de 80 canales, deportes, películas, cine, diversión infantil, programas, noticias, televisión regional y lógicamente el televisión local a través del canal 9 de CNC.
Amigos televidentes, continuando aquí con a las puertas de terminar el día de domingo en la ciclovía, tenemos como siempre a nuestros amigos que participan en esta programación de la ciclovía, donde dan sus impresiones lo de la ciudad de Ibagué, donde sus dan sus impresiones sobre cómo va la ciudad y de nuevo aquí en la ciclovía. ¿Su nombre, por favor? Carlos Acosta. Don Carlos Acosta, ¿de qué barrio? En el barrio Claret. Barrio Claret. Allá tenemos el operador de CNC, ¿no? ¿Correcto? Sí, señor. Sí, sí. Usted no me dice que nos ve por televisión en el canal, ¿sí? Sí, pocas veces, pero veo también en ese canal. Ah, bueno, magnífico. Del barrio Claret, ¿cómo está ese barrio? ¿Sí ha hecho progreso? Desafortunadamente no se ha hecho absolutamente nada, porque hay un barrio vecino que colinda con el barrio departamental. Se ha hecho pavimentaciones, pero resulta que en el barrio Claret no se ha hecho absolutamente nada. En la parte de la calle 32, ahí en la entrada hacia el cementerio, está completamente deteriorado. Oiga, ¿y ya recogieron la basura que hay sobre la avenida al pie del puente? ¿Estaba pesado esta semana? No, y eso ahora el recolector de basura ahorita en esta presente semana que acaba de pasar, sí, está pasando el carro recolector a la hora lo que se le dé la gana, y eso tampoco no es justo. No le tienen horario. Y bueno, ahora con la implementación del nuevo código de policía, que no puede sacar la basura antes de la hora de pasar el carro, pero entonces ahí cómo hacemos, porque pasa este viernes pasó como las 11:30 de la noche, entonces quién va a poner a sacar a esa hora, de pronto saca la basura por allá a las 12 de la noche y ahí deja uno el reguero y no pasan. Sí, eso hay que, por eso a partir de mañana va a estar en regulación. Bueno, ¿qué opina de la ciclovía, señora Cosa? Me parece bueno. ¿Estaba haciendo falta? Claro, porque ya lleva como ya después de la Navidad ya no han habido nada. Y la esperanza mía, ojalá que haya ciclovía permanente hasta los días festivos también. Porque o sea, por decir algo, si hoy domingo, mañana el lunes es festivo, ¿que haya ciclovía? Claro, ojalá que haya ciclovía, porque uno va uno a calentar motores para crear una nueva salud, para que el organismo funcione, quemar grasa y quemar azúcar que está dentro del organismo, según lo que haya consumido. Ah, bueno, magnífico. Bueno, un saludo para los ibaguereños y para las familias que viven fuera de la ciudad de Ibagué. Bueno, para la ciudad de Ibagué, espero que a los turistas que vienen aquí en esta ciudad, ojalá que no hable mal de nuestra ciudad, porque es que ya verdaderamente yo he escuchado rumores de que han hablado mal de esta ciudad. Pero aquí lo recibimos con amabilidad, con todo el corazón del caso, entonces ojalá que no se presenten esas vainas así en las anteriores administraciones. Ay, María. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora disfrutando la tarde del canal 9 CNC, el canal que quiere, llama a los ibaguereños. Aquí en la ciclovía, ya prácticamente a puertas de terminar, tenemos aquí a los habitantes de la ciudad del Jordán, octava etapa. Sí señor, de acá a la octava pues salimos a recrear las mascotas. Me parece muy bueno que haya vuelto otra vez la ciclovía. Sería bueno resaltar lo de pues las canecas y que pues la gente tenga un poquito más de cultura ciudadana en cuanto a las basuras, ¿no?
Sí, estamos, o sea, usted le está solicitando a la alcaldía que por favor colocar canecas más seguido para la basura, ¿cierto? Claro, sí señor, porque de igual manera pues uno saca las mascotas y pues, lo que hacen y todo, pues las bolsitas uno no tiene dónde echarlas y mucha gente pues come helado, diferentes cosas que venden en la ciclovía y no hay recipientes donde echarlos, entonces sí sería muy bueno. Don Andrés me dijo, ¿no? Sí, sí señor. ¿Qué opinión más sobre estos sectores? No, señor, es muy buena la ciclovía, me parece muy bien de que haya vuelto. Ya. ¿A usted le toca cumplir también con la ley de ponerle el bozal al perrito? No, señor, pues son para mascotas que sean como de alto riesgo, sean más bravos, ¿no? Estos son mascotas más bien domésticas y eso. Ah, ya. Bueno, y un saludo para la familia, que si tiene familia en el exterior o fuera de aquí de Ibagué. Sí señor, pues tengo familia en varios lados, pero más que todo están residiendo acá en Ibagué. Listo, un saludo para todos. En el exterior no hay nadie, ¿no? No señor, pues mi hermana, pero pues no nos hablamos mucho. ¿Por qué? Mándale un saludo, ya que no se habla, mándale un saludo. Esto sale por YouTube lógicamente. Ah, bueno señor, muchas gracias por un saludo pues a mi hermana, a todos los que me conocen, muchas gracias. ¿En qué parte? En Estados Unidos, ella está en Orlando. Ah, bueno. Señor, se da cuenta que siempre uno tiene fuera del exterior alguien. Muchas gracias. Don Andrés, muchas gracias, muy gentil. Está con la mascota, con la familia, qué bonito participar en el canal 9 CNC, el canal que quiere y ama a los ibaguereños. Amigos televidentes del canal 9 CNC, el canal que quiere y ama a los ibaguereños, hemos llegado al final de otro programa por la ciclovía. Y es el primer programa del año 2017. Aspiramos estar todos los domingos, si Dios nos la presta, para tener todas las inquietudes con los habitantes, con nuestros amigos transeúntes, con los que van con sus mascotas, con los que hacen con las ciclas, los deportistas, todo lo que tiene que ver con a la ciclovía. Y aspiramos justamente que usted también le ponga mucho acento al nuevo código de policía. Importantísimo que le pongan acento al nuevo código de policía para no cometer errores y no decir, uy, era que yo no sabía. Hay que atender bien, leerlo y analizarlo y tratar de cumplir con esa labor. Gracias a don Henry Cárdenas Meneses por la invitación cordial y este servidor de usted, Jorge Bello Venegas, del canal 9 CNC, el canal que quiere y ama a los ibaguereños. Decoraciones Elizabeth Frero de Caicedo. Eventos y recepciones, matrimonios, 15 años, bautizos, primeras comuniones, bodas de plata y oro, recepciones sociales y culturales. Disfrute de un servicio cómodo, agradable y elegante. Realizamos eventos dentro y fuera de la ciudad. Contamos con buffets, videos y fotografía. Los esperamos en el Jordán, octava etapa, manzana 37, casa 6, segundo piso, La Campiña, avenida Guabinal, carrera novena, calle 77, esquina. Celular 320-228-1898. Ibagué, Tolima. Compraventa Medellín, casa comercial. El mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos. Ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín número 2, carrera cuarta estadio número 3028, teléfono 265-0458. Ibagué Tolima, 18 años de experiencia. La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento.
Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Ibagué Tolima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Ahorra más King. Fruver, carnes, minutos, minimarket, droguería, panadería, papelería. Domicilios 274-5072 y 304-620-7775. Edificio Casa Blanca, Manzana 35, Casa 4, Jordán, séptima etapa, por la avenida Guabinal. Ahorra más King.